Bueno, amigos, bienvenidos al canal Desastre. Estamos en otoño, está lloviendo. Esto sí que es raro aquí, ¿no? En la serie 39. Y vamos a hacer algo, ¿no? A intentar hacer algo. Tenemos pendiente, por ejemplo, el campeonato de desarrolladores de otoño. Nos dan un Ferrari Enzo. ¿Y qué quieren aquí? Es de Road Racing en S1 900, cuidadito, y que sean superautos modernos. Debo de tener alguna tuneado así en S1 900, así que vamos ahí. Y bueno, aconsejo lo de siempre, más o menos, para ver los coches que tenéis de eso, de la Y, y están aquí los superautos modernos de DAI. Y bueno, si queréis ponerle, por ejemplo, este se puede subir más hasta S1 900 si lo queréis poner más potente. Este igual, o de tracción a las cuatro ruedas. Este igual. Toquetearle algo, podéis, sabéis más o menos. Y este, si queréis usarlo, pues tenéis que subirlo a S1 900. Porque es que si entráis en la carrera, os van a salir más que los S1 que tengáis. Si lo miráis antes, diréis, si yo tengo un montón de coches que valen, son superautos de estos modernos. Pero claro, están en otros tuneos. Y en la carrera va a salir más que lo S1. Como lo vamos a ver ahora. Entramos. Individual. He esperado este campeonato de otoño mucho tiempo. Creo que lo disfrutarás. Pero ¿qué digo? Claro que lo harás. Tres circuitos. Para circuitos mejor un coche quizá cortito. ¿Veis cómo me sale lo S1 nada más? No me sale ningún A ni nada de eso. Me sale más que los S1 que tengo. Luego los tengo de S1 900. Eso ya es indiferente. Eso ya. Si habéis llegado hasta aquí, podéis decir, anda, pues si yo creo que mejor en S1 900 o que tenga por lo menos tracción a las 4. Que no tiene, ¿veis? Este no tiene. Pues si queréis usarlo. Eso no sé. Yo no sé cuál voy a usar. Tengo ganas de McLaren, pero estos también son muy buenos. Los Nissan, estos también son muy buenos. O bueno, me gusta usarlo. ¿Qué polémica tengo yo aquí? ¿Qué polémica? No sé ni qué ruedas llevarán ni nada. Y es que hay agua por delante. El Nissan GT Black Edition. O el McLaren. Descapotable, que está lloviendo. Pero es que este es de pack, ¿no? Es de entrar en pack de automóviles, ¿no? Este no es normal, este coche. Vamos, no es normal. Que a lo mejor no podéis tener alguno, sino compráis el pack o algo. Normalmente. Pues yo no sé si usar este coupé. O el este. Este es bonito, de luego. Está chulo. Ya estamos. Ya estamos. McLaren o Nissan. Venga. La suerte está echada. Uy, esa llanta. No creo que la haya tuneado yo. Espero que sea Was New, que también la suelo usar. O algún tuneado que más o menos. Espero no haber tocado yo este coche. Vamos a ver. Ah, por eso. Bueno, chicos, pues ya sabéis lo que me pasa. Han pasado tirones. Así que nada. Reiniciar el juego. Le he bajado un nivel de dificultad porque de todas maneras. No sé. No me adaptaba este coche. De todas maneras, los S1 900 son coches bastante locos. Y bueno. No los controlo bien. Había muchas curvas y eso. Así que también he aprovechado para bajar el nivel de dificultad. Y a ver si nos libramos. A ver qué pasa, porque quizá ni con eso me salve. No iba yo muy concentrado con el coche este, ¿eh? No os creáis que iba cómodo. Y mira, si es que no, si es que no. Es que ni en. Bueno, en tirones. Sí, sigue. Sigue los tirones. Hoy está el día tonto. Hoy tengo el día tonto también. Y encima la iluminación
del atardecer, anochecer de esto me está dejando la vista. Pues si corren más que. Si va más rápido que antes esta gente. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? Antes de nivel experto y no lo alcanzaba la mayoría de veces, aunque me he puesto alguna vez el primero, pero no me ha durado nada. En cualquier curva me adelantaba. Y ahora resulta. Y sigue los tirones. Y ahora resulta que voy en nivel muy hábil y tampoco. Tierra trágame, tío. Tierra trágame. La verdad es que. Para mí está siendo un poquito accidentado esto, ¿no? Encima, otra vez amenazando los tirones. Uy, casi me llevo a la pared. Bueno, ahora he tenido suerte. Hasta ahora, ¿eh? En esa he tenido suerte, pero es que no. Si este coche corre menos, si es que me alcanza enseguida. O aunque corra más, como yo lo digo todo. Uy, 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 frena. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué mal va? Yo creo que va peor ahora, o es que estoy yo con la vista. Que no di pie con bola. Madre mía. Si aquí llegaba yo más o menos vivo, si luego un poquito más adelante es donde ellos me daban cera. Que me descuidaban y me adelantaban, sin piedad. A ver si ahora con poniendo el nivel experto, pero de tal manera, ya veis. Aquí me adelantaban, por ejemplo. Porque yo freno mucho y ellos pasan como quieren. Les da igual todo. Los tengo aquí detrás. Es que. No es libro de ellos. Uf, ahí casi me voy. Ahí podía sacarle algo y es que resulta que no le saco nada. Cuidado, ahora ya pierdo lo que. Si saco algo, lo he perdido ahí. Ya os digo que las S1900 son terribles, ¿eh? Yo las veo peor, la mayoría de la S1900 que la S2998, en la mayoría de las ocasiones, ¿eh? Menos en D-Racing, que también S2998 había, no sé si la habían quitado o si siguieran poniéndola. Pero esas eran terribles también, ¿eh? Con el Hooligan. ¿Dónde voy? Si es que no, si ya tengo la vista que no veo ni por dónde estoy, chico. Y me salgo. Nada, así que voy con más miedo que vergüenza, porque yo sé que a esta altura me adelantaban como bala, como flecha. Y quizá ahora me estoy librando porque el nivel muy hábil, pero. El nivel experto, cuidado, ¿eh? Que no me dejaban. Me estoy frenando. Es que no me fío de este coche. Ahora no es raro que me adelanten porque estoy haciendo fatal. Más fatal de lo fatal que lo hago. Yo tengo una pesadilla en la vista. Frena, hombre, frena. Hombre, madre mía, qué malo. Lo estoy llevando. Me adelanta, sí que me adelanta, seguro. Pues no son nada estos coches. No son bárbaros, chicos. Ya veis, si es que. A esta altura y tenía que volver otra vez a nivel muy hábil. Y encima que sin posibilidad de ganar, ¿eh? O muy mal las posibilidades. Muy bajas posibilidades de ganar. Que las tengo detrás, que no me separo de ellos. A la más mínima ya me han adelantado. Qué poco me gusta esto, no estoy disfrutando, ¿eh? Otras veces me habéis con ganas de trolear y todo, pero es que no tengo ganas. No tengo ganas porque no, porque es que no veo yo aquí la ganancia, me está adelantando. Ahora voy a arriesgar otra vez y la voy a liar, seguro. No te choques con nada, eso es lo principal. Da, no he sacado ni un milímetro. Los tengo aquí, sí que los tengo aquí, la muerte en los talones. Madre mía, qué pesado que son estos coches.
Y tengo ya el ojo izquierdo llorando, ¿eh? Es que creo que se va, así que se va. A su bola, yo le dejo ya su bola al coche, que haga lo que quiera. Y aquí yo, por arriesgar un poquillo, pues casi la lío a mí otra vez. Como siempre, lo típico. Frena, frena. Pero si se entra derrapando y se como hacéis vosotros bien, esas cosillas. Para ganar tiempo, pero yo te clavo freno y me pongo de los nervios, pues no veáis. A ver qué pasa aquí. Hay otra curva ahí comprometida. Se va a casar pronto, comprometida. Yo ahí podía cortar, pero es que me fío de que me salga el tiro por la culata. Los tengo aquí, y es que son. Madre mía, ya me ha levantado seguro. Es que no me hago yo a él. Al giro es. Ya me ha adelantado. Como que me cuesta a mí quedarme el primero, siempre. Es porque la guarrería funciona, y si no. Cuidado, no haga lo mismo, que no te adelante. Que luego no los ve, ¿eh? Luego no los ve el pelo. Es que no veo yo el agarre a este coche suficiente para como yo conduzco de mal. Otra vez. Uf. Qué curva más con. No sé cómo decirlo. Pero que no las tomo bien y las estoy liando. Y pues me salgo un poco fuera. Necesito más carretera. Pues cómo me molesta también la iluminación, os lo he dicho varias veces, pero es que cada vez me va a llorar más el ojo. Me voy a quedar sin agua en el ojo. Voy a parecer un pez de esto que lleva en el mercado 30 días, ahí en la exposición y nadie lo compra. Con el ojo seco, seco. Ahí quita, tú. Tú le digo, ya quita hasta la bandera. Joder. Madre mía. Y eso que he sido cobarde poniendo, bajando el nivel, ¿eh? Ya tengo yo delito, pero delito grande. Y sufriendo, ¿eh? Venga. Sí, ya. Ganador. Ya te veo. Perdedor, ya para mí es perdedor, porque de haber bajado el nivel. Menos mal que por lo menos los tirones me han respetado un poquito. Y dan muchos puntos, como es tan larga. Serán todas así de largas. Uf. Pues esta me ha dejado. No sé, después el ojo un montón. Todo sea por la patria. Era 14.000. No sé si dejarle cerrado el ojo izquierdo, pero sí que si no veo con los dos, con uno. A ver, ¿y dónde vamos? Ahí está, esta misma. Uy, aquí. Dentro de la ciudad, ¿no? No sé, muy larga, que tengo el ojo. Bueno, y luego queda la otra también. Pues, es que no puede ser. A ver qué tenemos aquí. ¿Cuántas? Bueno, dos vueltas. Ya estamos otra vez las mismas, ¿eh? Y encima me tapona. Madre mía, digo. Tío, no haga eso. Lo suficiente para que se vayan a los otros, claro. Y yo no lo alcance, porque yo mi velocidad ya sabéis que es cero. Cero y mala. Yo qué sé, gracias también que me están frenando el mobiliario urbano, pero aquí hay tantas curvas de tanta velocidad. La verdad es que lo voy a llevar claro, ¿eh? Si me pone aquí basura por delante. Bueno. Ya no solamente lo veo mal porque veo mal, sino porque es que además lo veo fatal porque está fatal.
Este corre mucho, yo corro poco, tengo las curvas muy mal. Me molesta la vista, bueno, ya me he adelantado un poquito de terreno, pero. ¿Pero y qué? Si después sí me la acabo. Bueno, uno fuera, vale. Ahí viene una curva muy cerrada a la derecha, no me da tiempo a pillarla. Si no hago aquí una peripecia. Vale. Vale, una guardería. Me gusta mi guardería. Ahí, pero la. La farola. La farola ha sido la culpable. Esto es mío, ¿eh? Esta es mía. Hay muchas esquinas aquí, alguna me quedo grabado. Uy, uy. Uy, uy, uy. Pues no me acuerdo yo de haber corrido esto. Está bien, lo que pasa que no es lo que me hace falta a mí precisamente, ¿eh? No es lo que me hace falta a mí para mi vista, para todo. No, quita, quita, si yo tengo yo la preferencia, no ves que yo soy aquí novato. Pues gracias a nivel muy hábil, yo creo, porque como si yo voy a seguir con el otro. ¿Dónde va? ¿Has visto una sombra por ahí? Uf, madre mía. Y los otros giran bien. Y este no, me lo estoy viendo negro para girar. Que tampoco es extraño en mí, desde luego, pero. Ya ves, ya comprendéis, ¿no? Eso ya comprendéis. Mi triste historia. De lo malo que soy. ¿Pero dónde van, macho, esta gente? Si van. Que no frena esta gente. ¿Cuántas curvas de esta? Me tienen ya loquito, esta curva, ¿eh? Vale, ahora de la otra. Por hablar. Si de una curva a otra, a ver, vale. Y el contenedor ahí. Y yo echando la otra culpa de que me habían dejado un contenedor ahí en medio. Y resulta que no. Que el contenedor es que está ahí en el juego puesto a propósito. Para fastidiarme. ¡No! Qué mal he girado ahí. Qué mal. La poca ventaja que tengo es. Van lejos. Más lejos, creo. No sé. Creo que enseguida se ponen cerca. Yo aquí voy levantando el dedo y se pone cerca rápido. O algún error que tenga, ya tengo detrás. Así que esto es así. Igual que aquí he ganado ventaja yo antes, pues seguro que ahora ellos me la lían. Refrena, bueno, me frena bien, no haga eso. Es que no sé cómo se queda el coche ahí frito. No sé ni dónde tocar. Y qué malo soy. Me pone de dónde este coche. El ojo, mordimos el ojo. Noto el frescor así de la lágrima cayendo. Voy a llorar más que en mi vida, como hoy. Hoy voy a llorar más que toda mi vida. Y queda otra. Bueno, fíjate que. Que también será como esta, ¿no? De dos vueltas y larga. O esta no es tan larga como la anterior. Creo que me están adelantando, ¿no? Uf, no. No, no, no. Vale. Todo en su sitio. Uf. Cierro el ojo, cierro el ojo. Madre mía. Que se acabe esto ya. Por lo que valga. Ahora que no esté grabando. Ah, ¿cómo será la otra? Ya estoy pensando en la otra. Qué mal este. ¿Dónde está? Uy, parece que me ha pegado. No, sí, parece que me está pegando tirones al enganchar aquí. Con las caras. Ah, está aquí, joder. Se queda como clavado, mira. No sé, no me fío mucho, ¿eh? Que antes tiene unos tirones en la primera carrera esa muy importante. No quiero volver otra vez a apagar el juego para hacer una carrera.
A ver. Qué sufrimiento. A ver, ¿esto qué? ¿Una vuelta? Ah, una vuelta solo, el circuito. ¿Cómo será? De bueno. ¿Cómo será de malo, no? Mejor dicho. Nada, no he sacado ni partido. Adelantar a nadie. Madre mía. La salida brillan por su ausencia conmigo hoy, ¿eh? Y ustedes han ido. Pero... menos mal que no da las piedras. Por una de la vida. Y aquí voy a arriesgar, claro. ¿Y qué voy a arriesgar yo? A nada. Sí, sí, bueno, he salido yo también. Ven, arriesguemos un poquito más. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí de bueno? Fréname. No me frena. Qué bandido, yo creía que me frenara. Y se ha parado. Se ha apartado. Qué tramposo. Tramposo, quita. Ahí va. No, 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 no. Me ha castigado el karma. Es el karma, chico. Por tramposo. Quita. Me lo merecía. Venga, fuera. Me he confiado mucho ahí también. La confianza de asco. Quita, quita, tú. Ahora parece que son más tranquilos estos, ¿no? ¿Qué le ha pasado a esta gente? ¿Han visto que voy a por todas o qué? Cuidado. Madre mía. Y me sigo confiando, ¿verdad? Pero es la que voy a liar. Es la que voy a liar. Madre mía. Me salgo. Me... uf. Era esta temporada de la prueba colaborativa. Como tengo así el ojo y todo. Ay, 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 ay. Me tengo que dejar de jugar, ¿eh? Y eso que no juego apenas. Es que esto es el rollo, ¿eh? Anda que si estoy todos los días. No todos los días. Estoy un montón de horas ahí. Uf. Aguanta, aguanta, Ronaldo. Cristina Ronaldo, aguanta. Madre mía, tío. Esto ha sido fácil, pero no. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Campeonato de desarrollo de otoño completado. Está muy bien porque son unos recorridos que no me acordaba de eso, ni siquiera así. Está bien, y dos vueltas y eso, y una vuelta este, pero... qué mal se me ha dado. También se han juntado muchas cosas, pero además, ¿no? Aparte de todo, no, que muy mal, muy mal, muy mal. Vale. Perfecto. Ahora vamos a ver de quién es el tuneo. Bueno, quizás sea de Guanío, es que no tengo ni idea. Vámonos allí. También intentaré vender el Enzo Ferrari, claro está. Dentro. Dentro maquinaria. Estar Nissan GTR Black es Black Edition. Ya lo veréis vosotros, ya lo pondré. ¿Qué voy a hacer? Taller. ¿Al cual llevo? ¿De quién? De What New. Lo que hace falta es que no lo haya quitado él. Y nos pasea de siempre. Me parece. Aquí está, vale. Sí. Es que como están quitando toda la gente los tuneos, porque ya están llenos. 182. 4, 5, 4, 173. Vale, aceptar. Bueno, aceptar me da igual. Ya está. Este sí. Vamos a.
a vender el Ferrari Enzo este, ¿cómo se llama? El Lorenzo. Espérate, si me voy a pasar, ¿dónde está ese coche? Enzo Ferrari. Pero, da igual. Bah. Bueno, si no se puede rebajar nada, pues yo creo que no lo vendo. Habrá que tirarlo. Probaré dos o tres veces y no, fuera. Tampoco un coche que vaya a usar mucho. Alerta de subasta. Vendido ese y se venderá el McLaren. Por nada, lo puse el speed ahí. Pues el que se lo va a llevar se vaya por 225.000. Me da igual. A ver, entonces, ¿qué iba a hacer yo más? Nada, ya he dicho eso. Lo siguiente será. El último evento, este. Y ya está. Cuida mucho, chicos, y hasta la próxima.